Hola, hola, buenas tardes a todos, bonita noche para algunos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una de nuestras ediciones de Ed Puzzle Lives. El día de hoy estoy súper entusiasmada porque vamos a estar platicando de un tema que siempre ha sido un auge, sobre todo desde la pandemia, desde antes existe y ahorita pues sigue este tema del aula invertida. Pero antes de iniciar, quisiera, bueno, ya vi en el chat que muchos de ustedes me están poniendo de dónde son. Cuéntenos de qué país, de qué provincia, de qué estado nos están viendo. Aquí ya veo a mucha gente de Chile, Santo Domingo, Guatemala, Colombia. Guatemala, he tenido muy pocos de Guatemala, me da mucho gusto tenerlos por acá. De mi México querido, de Misiones, Argentina. Perú, Argentina, México, del Estado de México, Perú, Guatemala, Cundinamarca, Bolivia, Ecuador, Perú, Ecuador, Ciudad de México. Oigan, estamos con todos los latinoamericanos. Me queda claro que somos una gran cultura. Estamos muchos por aquí de todos los países de Latinoamérica. Síganos diciendo de dónde nos están viendo. Y mientras yo les quiero platicar un poquito de la invitada que tenemos el día de hoy. Como muchos o la gran mayoría ya sabe, tenemos a Vero Krawinski. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya casi tardecita noche para nosotros acá en Argentina. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, Vero. Es de verdad un placer y un honor tenerte por aquí, a la mera, mera experta del aula invertida. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar estar compartiendo increíbles cosas con profes de todo Latinoamérica. Y antes de comenzar, les quiero platicar a todos nuestros invitados un poquito sobre ti. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a Vero Krawinski. Ella es de Argentina. Es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Educación y Tecnología, licenciada en Tecnología Educativa y ha sido profesora de Educación Secundaria y de Nivel Superior, particularmente en la formación de docentes y actualmente se desempeña como referente pedagógica del Programa de Innovación Educativa, Plataforma Huacurari, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. De la provincia de Misiones y coordinadora de desarrollo curricular de la política de transformación de la escuela secundaria misionera. Entonces, Vero, tienes un súper perfil. Te digo, creo que estás más envuelta, involucrada en tecnología y demás, y específicamente en aula invertida. Gracias, Majo. La verdad que leía de dónde son todos los que están participando de este espacio. Es un gusto muy grande ver y leer que son de México, de Perú, bueno, de todos los lugares que nos van contando. Alguna gente querida de acá también, de Misiones, que conozco particularmente y con la que venimos trabajando en esto que tiene que ver con el modelo de aula inversa, como te comentaba vos, Majo, ya desde el año 2016 en la provincia de Misiones como una política pública del Ministerio de Educación. Entonces, digamos que hay algunos de nosotros que venimos experimentando con el modelo de aula inversa en el periodo prepandémico y en cierta manera eso nos preparó para lo que nos significó a todos la pandemia, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, agradecerte por la presentación. Te voy a pedir permiso para empezar a compartir la pantalla. Claro que Y sí. para comenzar, Majo, perdón, voy a poner como presentación, así lo ven bien todos. Lo que me interesaría es que nos cuenten un poquito en el chat, y ahí Majo me va a ayudar a leerlos a todos. Cuando ustedes escuchan la palabra aula inversa o aula invertida, ¿qué palabras se le vienen a la mente? O sea, ¿con qué la asocian? ¿Con qué hacen la analogía, ¿no? Cuando yo escucho aula invertida, a ver, a todos los que están participando de este espacio, ¿a qué les parece que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces yo me voy a ir al chat también a leer un poquito lo que nos van a ir contando. Sí, mira, aquí nos dicen autonomía del estudiante, autogestión, alumnos protagonistas,
videos en casa y tarea en clase, aprendizaje activo, el estudiante es quien está al frente, aula invertida, lectura en casa, juegos o dinámicas en la clase. Eso también está interesante porque no incluye tecnología, pero también es inclusive el tema de aula inversa, el docente como guía. Los estudiantes marcan el ritmo de trabajo, anticipar la clase, metodología activa. Los estudiantes son los propios formadores de su conocimiento y el profe como guía. Cambio de roles, aprendizaje construido por el estudiante. Los alumnos participan más que el docente. Dar vuelta a lo tradicional, autogestión. Bueno, son más o menos como las mismas ideas, pero esas son algunas de las respuestas que nos dieron. No te escucha. Ah, ya. Ay, fíjate, Majo, que creo que todos los que están participando de este encuentro tienen una idea de lo que se trata el aula inversa porque fueron dando como puntos claves del modelo, ¿no? Fueron en estas Exacto. palabras que rescatan la idea de la actividad, que rescatan la idea del estudiante como protagonista del propio proceso de conocimiento, esta idea de ir pensando en el tiempo diferente de este rol del docente que también cambia, fueron, digamos que, acercándose a lo que tiene que ver con la idea del modelo, ¿no? Entonces, me parece súper interesante recuperar estas ideas y ustedes habrán escuchado que desde que yo empecé a hablar, estoy usando la palabra modelo, ¿sí? Porque a veces surgen estas cuestiones de decir, bueno, es un modelo. Es una metodología, es una estrategia, digamos que por ahí son palabras cotidianas que tal vez si nosotros entramos como a definirlas con mayor precisión, vamos a encontrar como diferencias. Nosotros desde que empezamos a utilizar el modelo, usamos esta palabra, ¿por qué? Porque lo que nos parece es que la palabra modelo engloba muchas cuestiones porque cuando nosotros hablamos del aula inversa, lo que hacemos es hablar de una inversión de los momentos de la clase, de los roles que se dan en la clase, tanto de los estudiantes como de los docentes, de los espacios de la clase, de las metodologías que se usan y también de esta idea de cómo se evalúa, ¿no? Que también aparece como una gran preocupación para los profes cuando uno empieza a plantear la idea de un modelo nuevo, dice, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que evaluar? ¿No? Entonces, un poco en esta línea vamos a ir como ordenando un poco las ideas de por qué nosotros hablamos de modelo, ¿no? Porque el modelo, la idea del modelo es un poco más amplia, es un poco más compleja y nos va a hacer como más justicia a todas las dimensiones de la práctica del aula que se van a modificar. Entonces, como ustedes están viendo en la presentación, es una práctica que da, en el sentido literal, vuelta a la clase tradicional, ¿sí? Y todos los roles, el tiempo y el espacio, y hay una cuestión fundamental, que es por la que surge también el modelo, que tiene que ver con esta idea de cambiar en particular el rol del estudiante, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda hacerse protagonista de sus propios procesos de aprendizaje, que digamos, venimos tal vez con un enfoque de la escuela tradicional, donde el rol del estudiante es más pasivo, ¿no? Es un estudiante más receptivo. Entonces, va por ese lado la idea de la construcción de por qué hablamos de un modelo de aula inversa y de todo lo que vamos a cambiar, ¿sí? Porque vamos a cambiar muchas cosas. Claro, sí. Y es que justo, como dices, es cambiar completamente el modelo que tenemos, o sea, vaya, no actualmente, ¿no? Pero del modelo tradicionalista que conocemos, es cambiar completamente lo que era la clase y hacer al alumno el centro de su aprendizaje completamente. Y en ese sentido, Majo, ¿no? Porque este es como el eje que orienta la práctica del modelo de aula inversa, como para contarles un poco, nosotros tuvimos el privilegio en Misiones de contar desde el inicio del programa con uno de los especialistas en aula inversa, que es John Berman, que es un profe de química
de Estados Unidos, que él empezó a usar el modelo porque él trabaja en una zona rural y tenía muchos problemas para que los estudiantes asistieran a las clases o cuando fueran a las clases pudieran, digamos, aprovechar el tiempo para aprender en clase. Entonces, Claro. él es como un promotor, nos acompañó, estuvo en varios de los congresos que nosotros organizamos. Trabajamos mucho también con Raúl Santiago, que es un especialista en aula inversa de la Universidad de La Rioja de España. Y entonces, lo que nosotros veíamos es que este modelo va a generar dos espacios, y ¿sí? A nosotros nos gusta llamarle que el aula empieza a tener como dos nuevos espacios muy definidos, uno que es el espacio individual de aprendizaje y el otro que es el espacio grupal de aprendizaje. Okay. Normalmente, lo que nosotros vemos en la clase tradicional, que es, entra el profesor y se encuentra con todos los estudiantes, o sea, se encuentra con el gran grupo de estudiantes y va a empezar a dar la clase, bueno, tiene el ritual de ingreso, hace el saludo, y normalmente lo que va a pasar es que ese profe va a empezar a explicar, va a empezar a exponer el tiempo que le lleve el contenido del área que esté explicando, ¿no? Entonces, eso nos suele llevar un tiempo, a veces entre 20 y 30, 35 minutos, dependiendo de la complejidad del tema. El estudiante qué hace, mira, toma nota, si el profe usa algún soporte digital, mirará la presentación, pero vemos que ahí el protagonismo está puesto en el profe, que es el que explica el contenido. El estudiante está como en un rol más pasivo. Después, ¿qué va a pasar? El profe va a dar una consigna tal vez de trabajo. Dependiendo de la carga horaria que tenga la materia, va a pasar el tiempo y tal vez los estudiantes se lleven tareas para hacer en la casa, ¿no? Esa es un poco la lógica de todas nuestras clases, ¿no? Creo que Entonces, todos los de nuestras generaciones crecimos así, justamente en ese estilo de aprendizaje. claro, y entonces, acá es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué hablamos de espacio individual de aprendizaje en el modelo aula inversa? Porque lo que va a pasar es que esos 20 minutos, que pueden ser 20, 30 o 40, que el profe explicaba en el modelo de la clase habitual que tenemos, se van a trasladar a un momento previo a la clase, ¿sí? Que va a ser antes de la clase, y por eso nosotros vamos a hablar de espacio individual de aprendizaje y cómo va a llegar esa explicación del profe a los estudiantes a través de un objeto digital, ¿sí? A través de un objeto digital que puede ser un video, que puede ser el extracto de algún documento, de algún artículo científico, que puede ser una presentación como esta que yo les estoy compartiendo a ustedes, que puede ser el video hecho por otro colega o un especialista, curado por el docente, no necesariamente tiene que haberlo hecho él. Él que hace con ese video, le asigna una serie de preguntas muy básicas, se lo manda al estudiante, mejor dicho, a todo el grupo de estudiantes, ellos tienen ahí el contacto con ese objeto didáctico que tiene que ver con la explicación del contenido y después van a venir a la clase a encontrarse con sus compañeros y con el profesor, ¿no? Ahí hay como una primera cuestión para tener en cuenta que es que con el contenido que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a explicar en la clase, el estudiante se va a encontrar antes, ¿sí? Porque nosotros ya se lo habremos mandado en alguno de estos formatos que yo les voy contando antes, ¿no? Entonces ahí tenemos. Por eso le llamamos espacio individual, porque va a ser el contacto del estudiante con el objeto de conocimiento en su casa, en el colectivo, con el grupo de compañeros, en el recreo antes de entrar al curso, en cualquier otro momento, ¿sí? Entonces, él ya va a entrar con una explicación del contenido que se va a abordar en la clase, ¿sí? Claro. Eso como primera aclaración, ¿no? De lo que es el espacio individual de aprendizaje, que es la primera reconfiguración. Fíjense que acá ya hay un cambio importante de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿sí?
Ah, estoy leyendo el chat a ver si había algo nuevo, entonces, Ah, pero nos están saludando todavía. Aquí nos ah, decía bueno. Reinaldo Orrego que son como tutoriales, o sea, ese es un recurso, justamente un tutorial que a lo mejor tú como profesor lo haces para tus alumnos, se los asignas previo a la clase para que cuando justo ellos lleguen a la clase ya tengan un conocimiento previo y ya nada más llegues como a resolver dudas, a ver los puntos más importantes, etcétera, etcétera. Claro, por ejemplo, puede ser tranquilamente, como dice acá el profe, un video tutorial hecho por él o tal vez hecho por algún otro especialista. Y lo que me interesa también rescatar acá, porque seguramente todos los que son profes están haciendo esa pregunta, es, pero a veces pasa que ni a mí en la clase me escuchan, me prestan atención a lo que estoy explicando, cómo, digamos, podemos empezar a pensar que ellos van a tener el contacto con ese objeto didáctico antes, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante y por eso yo le decía a Majo, Edpath le viene a ser como un gran aliado y ahí también el título de este momento de encuentro con ustedes, la interactividad con el objeto de conocimiento es muy importante para poder gestionar el modelo, ¿no? Entonces, el video, ¿sí? O el tutorial o el objeto didáctico, como yo les decía, un PDF extractado, porque no le voy a mandar al estudiante un artículo que tenga ni 15, ni 20, ni 30 páginas. Les voy a mandar, por ejemplo, de un libro donde yo necesito tres ideas claves de ciertos conceptos que vamos a abordar, tal vez hasta intervenidos por mí como remarcados, como puestos, como resaltados y demás. Y eso le voy a mandar al estudiante con una consigna breve que diga, prestale especial atención, lee varias veces, anota lo que no entienda sobre esta idea, este concepto o esta teoría. Y con eso te espero en la clase. Esa es un Claro. poco la lógica de la interactividad que tenemos que poder gestionar con el objeto didáctico, también como para romper con esa monotonía que a veces se da en la propia práctica del aula cuando yo estoy explicando, para que no se vuelva a reproducir el mismo procedimiento y que los estudiantes ya vengan con un conocimiento del objeto previo y podamos trabajar en el espacio grupal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parecía súper interesante poder compartir, por eso elegimos esta imagen también, el hecho de que ustedes puedan utilizar, por ejemplo, videos. ¿Por qué? Porque aparte, los estudiantes nuestros son de la generación del TikTok, muchos de nuestros estudiantes del nivel Claro. secundario. Entonces, ya tenemos que empezar a pensar que con otros objetos más largos o muy extensos, tal vez no los vamos a seducir. Entonces, tenemos que empezar a pensar estrategias para que ellos se puedan acercar, para que ellos puedan querer apropiarse de eso. A ver, ¿qué me mandó el profe? ¿Qué vamos a hacer en la clase con esto, no? Entonces, Claro, eso sí. nos parecía interesante traerlo a colación, ¿no? No, y me gusta mucho lo que dices, pero es como tomar en cuenta también un poco los gustos o lo que es algo que les llama la atención a nuestros estudiantes hoy en día, como dices, el TikTok o cualquier red social, y ver de qué manera me puede beneficiar a mí el utilizar eso. O sea, no estoy diciendo que hagan su cuenta de TikTok y demás, sino como a lo mejor tomar ejemplos o hacer videos que no suban a la plataforma, pero que sean propios. Y compartirlos a lo mejor a través de Puzzle para que justo sea como algo que les interese también a los estudiantes. Claro, porque ahí hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la capacidad de motivar a los estudiantes. Entonces, eso es un elemento fundamental que nos va a permitir gestionar lo que va a venir después, ¿no? Entonces, ya fuimos viendo que el espacio individual, como decíamos, tiene una dimensión espacial, se da fuera del aula, ¿sí? Ya los estudiantes vieron el objeto antes, ¿sí? Tienen una dimensión temporal también, no es durante la clase, sino también vieron el objeto didáctico, el objeto digital, el objeto de conocimiento, fuera también de la clase, en el tiempo en el que hayan podido hacerlo ellos, en función de la conectividad que tengan, en función de las ganas y del entusiasmo que tengan, o sea,
Todo eso va a quedar en otro momento de la clase. Y también, ¿qué nos va a pasar, Majo? Porque esa es una pregunta que nos hacían siempre los profes con los que nosotros trabajamos, como te decía, desde el 2016, para que ellos vayan implementando el modelo FLIP acá en la provincia de Misiones. Ellos nos dicen, pero la realidad es que a veces ya nosotros les pedíamos que ellos vengan con algo leído, con algo Claro. hecho, y vienen a la clase y no pasó nada, llegan y nos dicen, no, profe, no hice nada. A eso se lo compensa con una estrategia propia del FLIP que nosotros le llamamos FLIP IN, que quiere decir, cuando yo chequeo a ver quiénes vieron el material, quiénes no y demás, siempre va a haber alguno que por distintas razones no lo pudo hacer. Entonces, ese estudiante tal vez, si hay una computadora en el aula o con su propio celular y un auricular, por ejemplo, como el que nosotros tenemos puesto, se toma su momento para estar en contacto con el objeto y luego se suma, digamos, al trabajo grupal. Lo que tenemos que evitar como profe, porque eso nos va a pasar por nuestra formación y por nuestra tendencia y por la costumbre, es a volver a tomar el control y que cuando nos demos cuenta estemos explicando otra vez para todos igual. Eso es algo que tenemos que evitar, Sí. porque la idea es que el espacio individual ya se gestionó, lo gestionó la mayoría y va a haber otros, pocos, porque eso también es una cuestión de entrenamiento, cada vez van a ser menos, que van a estar haciendo ahí lo que le llamamos flip in. Y para controlar esa interactividad, tenemos herramientas como por ejemplo Padlet que nos dicen cuántos estudiantes vieron el video, si ellos contestaron las preguntas, cuáles no. Entonces, nosotros tenemos el gran aliado de la tecnología como para poder tener un registro de esa interactividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos viene muy bien cuando vamos al espacio grupal, llegar a hacer la práctica de saludar a los estudiantes, preguntarle cómo están, hacer alguna estrategia de motivación como para que ellos conecten con lo que va a pasar en esa clase y preguntar, bueno, a ver, quiénes pudieron ver el objeto digital, quiénes no, generar ese espacio y tal vez, por ejemplo, con alguna rutina de pensamiento, ¿no es cierto? Retomando un poco las ideas de Ron Richard y de todo el equipo de Proyecto Cero, tener como una pauta ahí de cuánto comprendieron, cuánto no, de lo que se les mandó previamente como objeto de conocimiento y comenzar a trabajar en el espacio grupal con los estudiantes como protagonistas a partir de la metodología activa que yo haya elegido en función del área para trabajar con ellos en ese momento. Entonces, fíjense cómo ahí vuelve a cambiar la cuestión del espacio y vuelve a cambiar la cuestión de los roles, ¿no? Porque el profesor acá no va a explicar, sino que solamente va a constatar cómo fue, digamos, la interactividad del estudiante con el objeto de conocimiento enviado previamente, y ya automáticamente vamos a empezar en el espacio grupal de aprendizaje a utilizar metodologías activas, ¿para qué? Para desarrollar aquellas competencias más complejas que el estudiante necesita desarrollar con apoyo del profesor. Porque algunas competencias más sencillas, como recordar o comprender, que están, como diríamos, en la base de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que se fue revisando como muchas veces, pero que es, digamos, una que siempre traemos a colación para poner estos ejemplos. El estudiante recordar y comprender lo puede hacer, yo pongo interactividades al video, al objeto de conocimiento, lo recupero. Y necesita, para poder desarrollar las otras competencias más complejas, como analizar, como aplicar, evaluar, crear, necesita del profesor. Entonces, a esas competencias más complejas nos dedicamos a trabajarlas con los estudiantes en el espacio grupal de aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces, ahí también tenemos un sentido pedagógico, porque no se trata solo de, bueno, cambiamos el espacio, cambiamos el tiempo, cambiamos los roles. No los cambiamos porque sí, lo cambiamos con un objetivo pedagógico muy fuerte, que es, mucho más en este tiempo, que los estudiantes puedan aprender, que puedan comprender, que puedan desarrollar estrategias de aprendizaje profundo. Entonces,
Ahí tenemos como el gran marco del modelo, ¿no? Tiene que ver un poco con esta idea del espacio grupal de aprendizaje. Ustedes ven en la Okay. imagen, acá yo quiero aclarar por ahí la cuestión de la imagen, que la profe está en el medio, pero no porque tenga la centralidad, sino que está en el medio y me parece que lo más interesante están las imágenes que están al costado, que la seleccionó muy bien Majo. Fíjense que los chicos están haciendo todas cosas distintas. Cada uno está haciendo algo distinto. Uno está con Sí. la computadora y los auriculares. Otra está con un objeto práctico. Otros dos están tomando nota. Esa es la diversificación que también se da en el aula. No están todos haciendo lo mismo, que es mirar para adelante como el profe explica, ¿sí? ¿Vieron cómo ahí se Claro. hace como la ruptura también de la dinámica del aula, ¿no? Entonces ahí toman todo protagonismo los estudiantes. Claro, y es como aprender el mismo tema, pero de diferentes formas. Es como tipo estaciones de aprendizaje que, o sea, implementando el aula invertida, dejando un objeto didáctico para previo a la clase, te da más tiempo dentro de la clase para hacer este tipo de dinámicas, ¿no? Estaciones de aprendizaje, como decías, cada quien en una estación haciendo algo diferente, obviamente, o sea, que tenga que ver con el mismo tema, y aprendes lo mismo de diferentes formas. O sea, también es como tomar un poco en cuenta en los estilos de aprendizaje. Claro, tiene que ver con esto, los estilos de aprendizaje, Majo, y también, así como en el espacio individual, la interactividad con el objeto de conocimiento pasa a tener como un rol central, en el espacio grupal, lo que nos interesa mucho es desarrollar el espíritu colaborativo. Entonces, el trabajo colaborativo, ¿sí? Que como competencia, que tiene que ver con, eso es una competencia ya interpersonal, nos va a demandar mucho tiempo desarrollar. Entonces, es ese momento del trabajo en el aula donde tenemos la posibilidad de gestionar, nosotros le llamamos escenarios de aprendizaje, donde a través de distintas metodologías activas, el seminario socrático, el uso del debate, el análisis de casos, la indagación, la investigación, las prácticas de talleres, sean las que de el uso de ABP, ¿no es cierto?, de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en problemas, son los que nos van a permitir que el estudiante cuestione, produzca, cree, pueda, digamos, empezar a desarrollar un conocimiento mucho más valioso para su vida, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy interesante el espacio y el tiempo que, como vos bien señalaste al principio del comentario, Majo, se gana para poder interactuar con los estudiantes. Y vos hablaste de como estaciones de aprendizaje, que como nosotros por ahí le llamamos acá escenarios, y también algo que a nosotros nos motiva mucho, que tiene que ver con la posibilidad de empezar a hacer en la práctica del aula del día a día. Realmente llevar adelante el espíritu de inclusión, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros sabemos que hay estudiantes que nos necesitan un poco menos, porque ellos tienen o vienen ya desarrollando, gracias a su trayectoria educativa o a la vida que tienen, ciertas habilidades y que necesitan del docente ciertos procesos de guía y de orientación. Y hay otros estudiantes que nos necesitan mucho más. Entonces, en Claro. esto, nosotros también nos podemos enfocar en la propia dinámica de la clase, de acompañar, de asistir, de orientar, de entrenar a aquellos estudiantes que necesitan más apoyo. Y a los otros, que son más autogestivos, a través de las tareas que ya les damos, ellos pueden, digamos, dinamizar sus procesos de aprendizaje, porque ya tienen un marco de competencias que los habilitan para hacerlo, pero hay otros que no. Entonces nosotros nos podemos abocar a ellos y por eso pues van a ver ustedes un poquito más adelante en la síntesis ya de la presentación, nosotros empezamos a hablar mucho de procesos de personalización del aprendizaje, ¿no? Porque lo que nos permiten es identificar a aquellos estudiantes o a aquellos grupos de estudiantes
que necesitan que los acompañemos muchos más en sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Claro, Entonces, sí. eso no quería dejarlo pasar porque nos parece muy interesante que esta idea de la tarea, que en el modelo tradicional pasa al espacio del chico cuando está solo en su casa, es la tarea y es lo que se hace en el aula con los estudiantes. Entonces, ahí también hay una conceptualización de lo que tiene que ver con la tarea, habitualmente eso que le llaman, bueno, el homework o la tarea para la casa, que ya no va a quedar tanto para hacer en la casa, sino que se va a construir de manera colaborativa en el aula, ¿no? Eso nos parece que es una idea muy fuerte también para poder trabajar. Y por ahí me olvidé de mencionar, pero una de las metodologías activas que nosotros proponemos mucho y que tiene que ver un poco con lo que les voy a contar ahora también, es la gamificación, ¿no? Entonces, todo lo que nos permita incorporar ciertas dinámicas del juego a nuestra clase también va a permitir que el estudiante pueda ir desarrollando aprendizajes profundos, ¿no? Muy bien. Aquí hay varias preguntas, pero creo que mejor las dejamos al final, pero aquí las estoy identificando. No se preocupen si las vamos a resolver, solamente que al final de la presentación, ¿vale? Bárbaro. Entonces, acá lo que me interesaba contarles es, ustedes lo van a ver a esto en la presentación, así que yo no voy a ahondar en esto porque tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. Tal vez la idea, porque ustedes van a tener esta presentación luego cuando finalicemos, es esta idea de que los procesos cognitivos de mayor complejidad son procesos que requieren ser gestionados dentro del aula con el acompañamiento del docente, que se va a transformar en un guía, en un orientador, ¿sí? A nosotros nos gusta mucho, siguiendo la línea del proyecto cero, de esto que tiene que ver con el enfoque para la comprensión, de pensar en un docente que es un entrenador, ¿no? Entonces, las competencias y las habilidades más complejas se van a gestionar dentro del espacio del aula, ¿sí? Entonces, fíjense que no es que el docente pierde protagonismo, lo que hace es resignificar su protagonismo desde otro lugar, ¿sí? Que ya no es tan expositivo y dador de información, sino que es de acompañar para que el estudiante pueda aquellas habilidades más complejas, como les decía, analizar, evaluar, aplicar, crear, diseñar, poder gestionarlas dentro del espacio grupal, ¿no? Entonces, acá había como algunas ideas claves que nos interesaba compartir, como para ir resumiendo, qué es esto del modelo de aula inversa, que ustedes lo van a ver luego cuando tengan la presentación, ¿no? Y acá aparece algo que era un poco lo que dio origen en nuestras conversaciones con Majo, también al nombre de este espacio, que tiene que ver con esto de cómo viene, qué rol viene a jugar Edpuzzle en esto de aliado para el flip, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis estudiantes del profesorado que se forman para ser maestras del nivel primario, vengo usando Edpuzzle desde hace bastante tiempo, desde allá como el año 2017, y también, bueno, utilizando el modelo con ellas en lo que es para nosotros el nivel superior de formación acá en Argentina. Y después, con nuestro equipo, porque algunos de los chicos del equipo están también acá compartiendo el espacio, descubrimos que es un gran aliado en los procesos de formación de los docentes, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están viendo un poco acá es un ejercicio que nosotros hicimos con el equipo de Plataforma Guajurarí para formar a los docentes de la provincia. Entonces, nosotros generamos un modelo, un formato de cursos a partir de la pandemia que se llama, porque no podíamos conectarnos presencialmente para hacer las capacitaciones, que se llaman cursos autoasistidos, ¿no? Entonces, ese es un curso donde uno ingresa, se inscribe, realiza todo el recorrido que está videado y que tiene objetos digitales muy interesantes, después hace una autoevaluación y recibe de manera automática la certificación por haber hecho el curso, ¿no? Entonces,
Yo le contaba a Majo, inclusive sé que ella se inscribió para hacer este, que nosotros, ¿qué hicimos? El curso que se llama Planificar con el fin en mente, es nivel 3, que es, que tiene que ver con esta idea del aprendizaje profundo, todo el contenido de qué es esto del enfoque para la comprensión, de por qué, qué es comprender, cuáles son los filtros para priorizar contenido, cómo se entiende la evaluación en el enfoque para la comprensión, bueno, todo lo que implica, nosotros lo encapsulamos en videos, ¿sí? Que están en Edpuzzle. Y acá nosotros, por ejemplo, tenemos los registros de los profes que entraron, las preguntas que hicieron, porque nosotros les fuimos aplicando a esos videos interactividad con múltiples choice, con verdaderos o falsos, con notas, haciéndoles preguntas abiertas a los profes. Entonces, ellos ingresaban a esos videos, ahí tenían, digamos, todo lo que tiene que ver con la teoría y el curso. ¿En qué consiste? Básicamente en un juego. El profe lo que hace cuando transita el curso, juega. El curso es un juego de una profe que tiene que, digamos, como distintos desafíos y cada vez que nos olvidamos, tenemos la posibilidad de volver a la, nosotros lo catalogamos como pócima, a la pócima para acordarse qué era esto del enfoque para la comprensión. Y seguir jugando, ¿no? Entonces, fíjense cómo a nosotros nos sirvió un montón Edpuzzle. Acá yo muestro solo esto, pero lo que la gente nos cuenta a partir de esta interacción realmente es muy gratificante de leer, ¿no? Claro, y te voy a decir algo, pero digo, aquí es como justo cómo vincular el modelo de aula invertida o aula inversa con Edpuzzle. Y es que justo siento que se complementan muchísimo los dos y aparte es un ganar-ganar para el profesor y para el estudiante, porque el profesor va a tener un registro de absolutamente todos los alumnos, de quién vio el video, quién vio el 20% del video, quién lo vio la mitad, quién no lo vio. ¿Qué contestó cada uno? Podemos sacar estadísticas de forma grupal, estadísticas de forma individual, y eso hace mucho más fácil la labor de docente de sacar justamente como las calificaciones, etcétera, y ver si realmente, y a lo mejor no solamente calificaciones o no calificaciones, sino si realmente están entendiendo el contenido, porque a lo mejor me doy cuenta que una de las preguntas, la gran mayoría, o si sí, la gran mayoría de mis estudiantes la contestó mal, entonces eso quiere decir que tengo que como reforzar un poco más ahí para que justamente mejore el aprendizaje en ese tema. Y el ganar-ganar para el, ese es para el ganar para el profe, ¿no? Que es, le facilita como esta parte de calificar y de revisar y demás. Y para el estudiante es que siempre tiene el material disponible. O sea, si ahorita el profesor me dejó un video, no sé, supongamos de matemáticas. Siempre pongo ese ejemplo porque a mí en lo personal es lo que más trabajo me costaba en la, cuando era estudiante. Entonces, a mí me enseñaron de una forma muy tradicional donde el profe se paraba y escribía y me decía, aquí están tus ejercicios para la tarea, mañana me los traes resueltos. Y yo llegaba a mi casa y yo decía, híjole, ¿cómo lo voy a contestar? Obviamente, pues no, o sea, no hacía la tarea porque no entendía. Entonces, esta es una estrategia que a mí en lo personal me hubiera podido servir mucho porque tengo los videos, como decían, tutoriales o la explicación del tema disponible todo el tiempo. Y no importa si las veo 10, 15, 20 veces, yo las puedo ver las veces que yo quiera hasta entender completamente el concepto, ¿no? Entonces, te digo, creo que es un Claro, gana. ese ganar del que vos bien hablás, Majo, tiene que ver con esto, ¿no? De entender los ritmos de aprendizaje y de que los procesos de comprensión son distintos para cada uno. Tal vez va a haber estudiantes que en la primera vez que vean el video ya lo entienden y vienen, digamos, con mucha fortaleza para, no sé, si la propuesta del profe es, por ejemplo, diseñar un prototipo para resolver una problemática que tiene que ver con la escasez de agua, porque eventualmente en el lugar en el que él vive no está lloviendo mucho, ¿no? Que es uno de los ejemplos que nosotros
Estuvimos trabajando mucho a partir de la experiencia que también tenemos con las escuelas técnicas. El estudiante va a haber algunos que rápidamente van a entender esto, porque también van a tener conocimiento previo. Entonces van a venir mucho más preparados para ir a la fase de diseño y luego armado del prototipo. Entonces vinculamos mucho esto también, por ejemplo, con el uso de la metodología STEAM, ¿no? Pero va a haber otros que no. Entonces, eso, como bien vos decís, tal vez van a tener que ver varias veces el video como para empezar a desarrollar los procesos de comprensión inicial para empezar a complejizar las habilidades, ¿no? Para después Claro. diseñar, para después aplicar, para después probar y evaluar si efectivamente el prototipo que diseñaron, yendo al ejemplo, es útil o no. Entonces, en eso nos parece sumamente interesante pensar en que los objetos digitales sean atractivos, ¿no? Y Claro. muchos de los profes, ¿qué nos dicen siempre, Majo? Nosotros estamos hablando mucho de un elemento que es el tiempo. A nosotros nos pasa mucho acá en Argentina, y supongo que también a ustedes, los profes que están acá, de Perú, de México, de Colombia, de Ecuador, de todos los lugares que estuvimos leyendo que están, que es el tiempo. Ustedes estarán diciendo, ay, pero yo tengo que hacer el video, y eso me va a llevar más tiempo, porque lo tengo que hacer en otro momento, ¿no? Entonces, algunos tienen mucha experticia con lo que tiene que ver con producir objetos digitales, producir videos y demás. Hay otros que no, hay otros que realmente tal vez ponerse frente a la cámara tampoco les interesa mucho porque no se sienten cómodos. Entonces hay estrategias para hacer eso. Uno toma videos que han hecho otros, Otros los profes. cura, los interviene y ahí también nosotros el otro día que estuvimos trabajando con la gente de Plataforma Guacuraí, el equipo de Puzzle, hay un repositorio de videos en la comunidad de Puzzle donde uno puede tomar muchísimas experiencias valiosas que han hecho otros docentes, porque los que están publicando aquí también tenemos el filtro, ¿no es cierto?, y la garantía de que son profesionales de la educación. Entonces, Claro. acá ya hay una primera selección del contenido, no necesariamente yo estoy trayendo un contenido, por ejemplo, de otro país, donde tal vez si yo soy del área de lengua, no me conviene porque hay cuestiones terminológicas o de palabras que nosotros en Argentina, cosas que, nos, que po no podemos curar todo lo que viene de España o de otros lugares porque no son términos habituales para nosotros. Claro. Entonces, yo entro al Padlet y me puedo encontrar con un montón de videos hechos por profes de Argentina para el nivel medio, para química, si soy profe de química, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo ese y yo lo puedo reutilizar, ¿no? Claro, Entonces, lo adaptas. hago trabajo colaborativo yo también con los otros docentes y se genera una red, una comunidad de aprendizaje también donde, bueno, tal vez me va a llevar un poquito más de tiempo y en algún momento yo también voy a poner un video que los otros van a usar y que va a ser mío. O sea, no es una obligación tampoco. Ay, ya me tengo que convertir en un Sí. experto en producir videos, porque esa, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esta solía ser una resistencia importante de algunos de los profes cuando nosotros les decíamos, es interesante que uses videos, nos decían, no, no, yo no quiero hacer videos. Entonces, sepan también que hay muchas estrategias y que yo Claro. puedo hacer un loom, yo puedo hacer, agarro, hago un loom y voy haciendo una captura de pantalla y hago, me pongo yo con una camarita chiquitita y voy explicando, o sea, hay como muchas estrategias como para poder producir objetos digitales que sean interesantes. Nosotros, no sé cómo te fue con el juego, Majo, pero queríamos aprovechar la oportunidad para ir contándole. Justo hoy hablaba con otra persona que es del área de la salud, hoy es el Día de la Sanidad acá en Argentina, y les decía cómo en todos los procesos de formación del recurso humano, sea del área que sea, se está utilizando ya el modelo de aula inversa, ¿no es cierto? Hay empresas que, por ejemplo, le mandan a las personas que aspiran a un puesto profesional, ya les mandan un video con cuestiones de qué va a ser el trabajo que ellos van a tener que hacer cuando eventualmente se sumen a la empresa y después vienen a la entrevista de trabajo. Entonces, fíjense cómo en todo lo que tiene que ver con lo educativo, pero que no es estrictamente escolar y formal, ya se empieza a usar el modelo de aula inversa. Entonces, tiene que ver con ampliar el espectro, ¿no? Entonces, nosotros
¿Cómo lo hicimos también? Formando al recurso humano, que en este caso son los docentes, usando una estrategia de gamificación y los videos curados del contenido, digamos, para poder ir pasando los distintos desafíos que tiene la profe, que es la protagonista del juego, y lo hicimos de esa manera, ¿no? Entonces, no sé cómo te fue en el juego, Majo. Todavía no lo termino, pero la verdad está súper, o sea, como que es una forma muy diferente de aprender. Me explico, es como ver las videolecciones, que sea como un juego. Creo que también es una forma interesante y divertida de aprender, ¿no? No solamente es el video, velo y escúchalo y ve el contenido, sino te hace como interactuar. Entonces, eso creo que vale muchísimo la pena también. Tanto como hacer cursos, hacer lecciones para estudiantes de cualquier nivel, etcétera, ¿no? La verdad es que sí los invito. Ya más adelante al final les compartiré todos los links de la presentación, de la plataforma, de la página de la plataforma Wakurari, de los cursos, etcétera, para que se den una vuelta. Pero sí, sí los invito de verdad a que conozcan un poco más de lo que tiene Vero. De todo lo que les ha platicado Vero el día de hoy. Bueno, y después, Majo, porque yo estoy viendo que estamos como a 10 minutos, 12 de lo que serían las 20 acá en Argentina. Básicamente la construcción de lo que son ventajas y de lo que son desafíos del aula inversa, como de todos los modelos pedagógicos, se hacen también a partir de la propia experiencia, ¿no? Entonces nosotros, un poco acá. Por eso yo usé la palabra algunos desafíos, ¿no? Y algunas ventajas del aula inversa o del aula invertida tienen que ver con nuestra propia experiencia por venir transitando el uso del modelo. Entonces, como decíamos con Majo, el tiempo efectivo, y le llamamos efectivo porque es un tiempo en el cual se puede producir y construir conocimiento significativo, profundo, relevante para el estudiante. Es una de las ventajas. La personalización del aprendizaje, ¿por qué? Porque podemos ir utilizando distintas metodologías, ir configurando distintos escenarios de aprendizaje, ir generando distintos procesos de orientación y de acompañamiento a los estudiantes, y en eso diversificamos el aula, la volvemos más heterogénea, pero en esa heterogeneidad también atendemos a la singularidad de cada uno de los estudiantes. Hablamos de un aula mucho más dinámica, ¿sí? Porque es un aula donde tal vez yo voy a entrar y voy a ver al profe circulando entre los grupos, a un grupo de estudiantes con su celular, porque vuelve a ver el video porque no está pudiendo entender para ir a hacer la práctica, que tranquilamente, por ejemplo, puede ser una simulación. Voy a generar mucha cuestión desde lo emocional, porque todos los estudiantes se van a sentir parte de ese proceso creativo, de ese trabajo colaborativo, de ese desafío que va a implicar el aula. Entonces, hay ahí un dinamismo que tiene que ver mucho con esto. Cuando uno se siente motivado, desafiado, se involucra mucho más con la tarea. Entonces, va a ser normal como que se genere como mucho más ruido en el aula, en el sentido de que va a haber mucha más gente produciendo. Y algo que hoy yo me puse a leer y a repasar un poco, porque para eso están buenas estas instancias también, tiene que ver con algo que les había dicho al principio, que es la evaluación, ¿no? Porque ustedes dirán, pero sí, pero todo muy lindo esto, pero ¿qué va a pasar al momento de evaluar, ¿no? Como si el momento de evaluar estuviera al final. Nosotros ya venimos hablando de que la evaluación ya se va a dar. En el momento que el profe decida hacer flip, el profe va a usar un proceso de evaluación porque va a decir qué objeto sí, qué objeto no, ¿sí? Entonces Exacto. ya va a hacer una evaluación y va a seleccionar un objeto didáctico y va a decir, yo creo que este va a funcionar mejor para que los chicos comprendan lo que tienen que aprender. Después va a seguir evaluando cuando entre a la clase y en el primer momentito haga un proceso y diga, bueno, a ver. Todos vieron el video, los que no lo vieron van y lo miran, comprendieron esto, las dudas están acá, las dificultades están allá.
va a evaluar cuando vaya acompañando en los momentos de producción grupal y vea que haya equipos que necesitan más apoyo. Entonces, nosotros permanentemente estamos evaluando cuando empezamos a utilizar este tipo de modelos muy centrados en el aprendizaje del estudiante. Y por ahí yo quería volver a traer a colación esta idea de PRNU, de que cuando hablamos de evaluación, hablamos de un proceso que tiene que ver con la interacción interpersonal y comunicativa como se da en cualquiera de los ámbitos de la vida. Esto es la evaluación. Entonces, yo volví a leer un poquito más y decía, esta idea de la evaluación sostenible, ¿no? Que tiene que ver mucho también con estar en sintonía con todo lo que nos significa hoy el contenido, el cuidado, perdón, del ambiente, también se empieza a situar, porque estas son ideas, es la resignificación de la idea de la evaluación formativa o orientadora, ¿sí? No, no es que estamos hablando de algo distinto, pero estamos hablando de volver como a resignificar la idea de la evaluación y tiene que ser una evaluación sostenible, porque tiene que ser una evaluación también personalizada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a instalar y a vivir, porque eso es lo que nos parece más oportuno, que la evaluación es para aprender, no es del aprendizaje. Entonces, y es una evaluación para aprender toda la vida, porque hoy por hoy, ante los desafíos que nos involucra el uso de las tecnologías, la explosión de la tecnología, la irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es poder desarrollar la gran estrategia del aprender a aprender para toda la vida, para que podamos vivir de mejor forma, para que todo lo que cambia de manera tan vertiginosa no nos desestabilice emocionalmente. Entonces, va por ahí la cuestión de por qué resignificar la evaluación, ¿no? Y los desafíos, bueno, tienen que ver con esto, ¿no? De la conectividad de algunos lugares. Nosotros tenemos acá en Argentina algunos lugares donde la cuestión de la conectividad es un problema que tiene que ver con lo geográfico, los equipos a los que acceden los docentes y los estudiantes, y algo que tiene que ver mucho que es las decisiones de la política educativa en todos los niveles, sea en el institucional, como en el jurisdiccional, como en el nacional, de pensar en cuestiones de mediano y de largo plazo, porque todo esto, como ustedes se están preguntando y lo están expresando en el chat, significa reconfigurar nuestras prácticas docentes, ponernos de Claro. acuerdo en la escuela, que nos vamos a dar un tiempo para producir, que nos vamos a dar un tiempo para evaluar, que tal vez ya no es una práctica que yo hago solo, sino que hago con mis colegas y nos juntamos todos los de ciencias naturales. Y como vamos a trabajar de manera transversal, producimos tres o cuatro videos para lo que nosotros le llamamos acá en Argentina el primer trimestre de la escuela secundaria. Entonces, hay decisiones que hay que empezar a tomar para invertir el aula, ¿no? Entonces, esto era un poquito lo que les queríamos ir contando. Y no sé, Majo, ¿te parece que vamos a las preguntas y después a la placa final, tipo ticket Sí, de salida? ¿Qué decís vos? claro que sí. Mira, te voy leyendo algunas preguntas que están por aquí. Carla nos pregunta, ¿es válido aplicar este modelo? Perdón, me pregunta, en clases universitarias donde la asistencia a clases es voluntaria, ¿es válido aplicar este modelo? ¿Qué pasará con el aprendizaje del estudiante que no va a clases? Justamente nosotros vamos a tener ahora en el Congreso uno de los conversatorios donde tres especialistas de Argentina, de Chile y de Ecuador, que son universidades, nos van a estar contando cómo es una experiencia exitosa utilizar el flip justamente en el nivel superior. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, ciertos índices de autogestión que tiene el estudiante universitario más desarrollado respecto de tal vez los estudiantes del nivel primario y del nivel secundario. Y justamente cuando el estudiante no puede ir a la clase, ¿sí? Por distintos motivos, yo por ejemplo les cuento la experiencia particular en la formación de los docentes, nos pasa que las chicas van a tener sus bebés, entonces en ese tiempo donde ellas no pueden ir a la clase porque son mamás, es cuando más usamos el modelo de aula inmersa.
que nos permite sostener la trayectoria de esta estudiante, porque la estudiante sigue estando dentro del sistema, nada más que de otra forma. Entonces, a través de esto, de la plataforma que tenemos en el instituto, o del grupo de Classroom que tengamos en el instituto, o de hasta algunos casos del grupo de WhatsApp que tengamos pensado como el espacio de encuentro, hacemos que ese estudiante se quede en la escuela, se quede en la universidad, se quede en el instituto y pueda continuar formándose. Entonces, es realmente una experiencia muy exitosa en el nivel superior. De hecho, que una de las experiencias que vamos a estar compartiendo en el Congreso es una universidad que todo el modelo formativo está hecho con el modelo Aula Invert. ¿Sí? Perfecto. Aquí igual nos pregunta, déjame que ya perdí la pregunta. Aquí, para el caso de modalidad de adultos trabajadores, ¿qué herramienta recomienda para que tomen interés en el espacio de revisión de material que facilite la metodología del aula invertida? Y nosotros le pedimos mucho a los profesores que están trabajando justamente con adultos, ¿sí? Por toda la carga de la vida con la que el adulto ya llega al momento de la formación, que sea en ese lugar donde, por ejemplo, use mucho la lógica del video, ¿no? Entonces, el video con estas intervenciones, nosotros, que de hecho que los destinatarios de nuestros cursos son todos docentes. Y también lo pueden hacer estudiantes, está hecho en el video intervenido, ¿no? O sea, ese video con un verdadero falso, con una nota, con un archivo de audio, porque ahora podemos dejar que los estudiantes nos contesten vía Voz. audio cuando hacen vía voz, ¿no es cierto? Entonces, eso que le da como mucha riqueza de oportunidades, ¿no es cierto? Te responde a través de un audio, de una pregunta, de una imagen, es lo que también nos ayuda mucho más a algunos de nosotros que trabajamos mucho con adultos a darles en ese espacio la posibilidad de ellos de alfabetizarse digitalmente, porque tal vez el adulto no tiene el tiempo para alfabetizarse digitalmente como sí lo tiene el joven. Entonces el video y el video intervenido, por ejemplo, con Edpath, algunas herramientas interactivas que nos permiten jugar, que nos permiten hacer las encuestas y demás, son como los aliados estratégicos. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer con el adulto es poder sacarlo de la vida cotidiana y de toda la carga emocional que significa ser adulto, trabajar, tener una familia y, digamos, ubicarlo en que ahora este es su momento para aprender. Entonces, estas estrategias nos ayudan un montón. Perfecto, muy bien, Vero. Pues si quieres vamos a cerrar, porque hay varios puntos que todavía les tengo que compartir a todos los profes. Bueno, y acá, como a nosotros nos gusta llamarle mucho ticket de salida, ¿no? Y acá está como en sintonía con el cine, la plaquita que está al final, porque siempre nos gusta hacer como un momento final que es de revisión. Esto del aula inversa, lo que nos viene como a romper es este flyer de esta película, sí, que lo que hicimos es hacerle un agregado, y ahí aprovecho para agradecerles a nuestro equipo de diseño de plataforma que me dio una mano con esto, de plataforma Guacurari, es, vieron que la película ganadora del Oscar se llama Todo a la vez en todas partes. Nosotros en el aula tradicional estamos acostumbrados de hacer siempre lo mismo para todos al mismo tiempo y a darles a todos lo mismo. ¿Sí? Por eso es el agregadito es para todos igual. El aula inversa viene como a romper esto. Entonces, un poco la invitación para ustedes en este ticket de salida es en que puedan empezar a pensar a partir de hoy su nuevo flyer, ¿no? ¿Qué voy a romper yo de la clase que habitualmente estoy desarrollando para generar tal vez otro flyer, ¿no? Tal vez ya no va a ser todo lo mismo para todos igual y siempre en el mismo momento, sino que de la interactividad, de la personalización, de cambiar el espacio, el tiempo, los roles y el protagonismo, voy a cambiar. Entonces tal vez el flyer ya va a ser otro, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que ahora todo tuyo el Muchas cierre, Majo, y gracias, Vero. gracias a todos los que siguen conectados por acá. Me encantó la analogía. Muchísimas gracias. La verdad es que toda la información que nos compartes es súper valiosa
Ya vi varios profesores que nos dicen que por favor compartamos la grabación, que por favor les compartamos la información que les compartimos. No se preocupen, lo tenemos todo fríamente calculado. Les voy a mandar en este momento por el chat un link que es el swag digital de esta sesión. En este swag van a poder encontrar los links, absolutamente todo. Lo que les compartió Vero y lo que les, bueno, algunas cosas que les voy a compartir yo. Van a tener el link a las redes sociales de Vero, a la presentación que Vero nos presentó, a la página de la plataforma Guacurari, las redes sociales. También tienen el link para el congreso de Flipped Learning, que les aseguro que si se inscriben y conocen, o sea, se meten a las ponencias y a las pláticas, van a aprender muchísimo más sobre aula invertida. Entonces, los invitamos también a que se inscriban y algunos recursos extra de Edposo. Entonces, igualmente, los invito a que sigan las redes sociales de Edposo. Tienen también mis redes sociales, las redes sociales de Vero. Y otra cosa que les quisiera compartir es el link del certificado de asistencia. Sé que muchos de ustedes descargan su certificado de asistencia, obviamente de que estuvieron con nosotros en este Edposo Live. Y una última noticia. Aquí Vero nos está compartiendo la diapositiva. En unas semanas estaré compartiendo este espacio con una gran persona, un compañero mío de Edposo, Manny Curiel. Él y yo les estaremos presentando las nuevas herramientas que tiene Edposo. Si no lo saben, ahorita hace aproximadamente unas 3 semanas se hicieron algunas actualizaciones dentro de la plataforma de Edposo y pues nada, ese día les estaremos platicando y enseñando paso a paso lo nuevo que tiene Edposo y cómo lo pueden utilizar. Se pueden ir inscribiendo, ahí les dejé el código QR y si no, el link. Y les voy a compartir nuevamente el link del Swag, por si no lo alcanzaron a tener, y el link del certificado de asistencia, ¿vale? Para que lo descarguen. Vero, te agradezco infinitamente que nos hayas compartido tu expertise, tus mejores prácticas, todo tu conocimiento sobre aula invertida. Estoy segura que de aquí se van muchos profesores inspirados, motivados y dispuestos a utilizar el aula invertida en sus clases. Gracias, gracias Majo, gracias a todos los que estuvieron compartiendo este espacio. Esperamos verlos en el Congreso, en el sexto Congreso Internacional de Flip Learning, que vamos a hacer el 11 de octubre. Así que bueno, mil gracias por estar siempre presentes, porque esta cuestión de poder ir profesionalizándonos de esta manera nos ayuda también a poder ir tomando las mejores decisiones para que nuestros estudiantes, que son el sentido de por qué elegimos ser docente, puedan aprender cada día mejor. Así que muchísimas gracias a todos por compartir este espacio y sus experiencias también. Muchísimas gracias, Vero, y gracias a todos los que nos acompañaron. Estoy súper feliz que vinieron profes literalmente de toda Latinoamérica. Y pues nada, como alguien por ahí mandó un comentario de a darlo con todo, compañeros, algo así. Entonces, a darlo con todo, profes, con esto del aula invertida. Y nada, pues cualquier duda, seguimos aquí para ustedes. Vero, te agradezco otra vez muchísimo por estar con nosotros. Que tengan bonita tarde. Gracias a todos.